Muy bien. Dar la bienvenida a Julio César Valdivieso, una de las grandes figuras del fútbol boliviano, entrenador también en algunos clubes. Y bueno, primero preguntarte, Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia con esto de la pandemia, el aislamiento, la cuarentena y lo demás por lo del virus? Bueno, en principio, muchas gracias a la familia. Muy bien. Gracias a Dios, todos sanos y salvos. Primero, déjame dar un gran saludo, gracias al público de la República de Ecuador, a todos los ídolos del astillero, los hijos de Barcelona, un gran saludo, un gran cariño. He pasado muy bien por allá y a toda la gente que está viviendo momentos difíciles, toda mi solidaridad desde Bolivia, ¿no? Qué gusto, Julio. Primero, es un honor poder conversar contigo a esta hora de la tarde en nuestro segmento ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Imagínese, ¿no? Ese nombre te puede decir mucho desde ya. ¿Quién dijo miedo? Estamos viviendo momentos complicados, ¿no? Momentos muy, muy difíciles. Yo digo siempre que en la profesión mía el fútbol va a haber de por vida. Lo que no va a haber es fútbol sin vida, ¿no? Entonces hay que priorizar hoy por hoy la salud, la vida de nuestros seres queridos, ser solidario, ser consecuente con nuestros vecinos, por ejemplo. Y obviamente, en lo particular, priorizando a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, mis papás, a todos, cuidándonos al máximo porque, hablando en el léxico futbolístico, estamos jugando el partido más difícil de nuestra vida ante un rival que es invisible y que es letal para la humanidad. Entonces, si no nos cuidamos va a ser muy difícil que lo podamos vencer, ¿no? Pero también el abrazo enorme para el hermano país de Bolivia. Realmente esto ha afectado a todo el mundo, pero siempre hay que tener la fe intacta en Dios, ¿no? Y la fortaleza de que vamos a salir adelante. Conversemos un poquito de fútbol, Julio. Preguntarte, ¿estás dirigiendo actualmente? ¿Estás trabajando? Sí, mira, tuve una carrera de repente en la Copa, no la conocen bastante o mucho, muy vertiginosa en el ámbito de técnico, ¿no? En 2008 me retiré jugando en Odora, tuve el privilegio de ser técnico y jugador y ser campeón, cosa que no es común en ninguna parte del mundo. Desde ahí dejé el fútbol, empecé a dirigir, he sido campeón, subcampeón, dirigió torneos internacionales, tengo el privilegio de dirigir la selección de Bolivia, la selección de Palestina hace 2 años, y dirigí al Carabobo de Venezuela dejándolo clasificado a Copa Libertadores. Entonces, me ha ido bastante bien. El año pasado estuve dirigiendo Always Ready en la ciudad de La Paz, donde clasificamos un torneo de Sudamericana, un torneo internacional. Luego vine a Cochabamba a dirigir el Aurora, el equipo que justamente hoy cumple 85 años de vida, hoy, y que el año pasado estaba en una situación muy difícil de a punto de descender. Entonces estuve por agradecimiento, por lo que siento por el club, vine a ayudarlos, y gracias obviamente al trabajo de todos los futbolistas hemos podido salvar el descenso, y hoy en día dirigiendo pocos partidos por el tema, justamente en Aurora, por el tema de la pandemia, que obviamente ha parado en todo el mundo. Y yo considero que lo que se debe hacer en este momento es priorizar la vida antes que el fútbol, ¿no? Sí, definitivamente. Definitivamente es así, mi querido Julio. Preguntarte de esa etapa que tuviste por acá en el Barcelona Sporting Club, año 99. ¿Cómo se dio todo eso? ¿Quién te contactó? ¿Cómo se dio toda esa gestión para que Julio César Valdivieso llegue al equipo más grande del Ecuador, Barcelona Sporting Club? Por un empresario que Morales, que me conocía el club, antes había llevado futbolistas para allá y obviamente me ofreció ir. Evidentemente Barcelona no estaba pasando su mejor momento económico, tenía una crisis económica institucional importante, pero el reto era volver a salir de Bolivia, volver a demostrarme a mí mismo que podía seguir jugando fuera del país. Jugué en 7 países distintos y en 8 equipos distintos fuera de Bolivia. Alcancé a jugar en 12 equipos profesionales, ¿no? De aquel mi paso por Barcelona, me acuerdo mucho de Panchito Ceballos, con quien hablé hace un par de semanas atrás para solidarizarme con todos ustedes, con su familia, para desearle mucha, mucha fuerza. Somos amigos desde mucho tiempo, a quien aprecio bastante. Me acuerdo de Roger Quiñones, Brian Rivera, me acuerdo del Cacho Espinosa, de Morita, Palacios, gente joven, ¿no? Gente joven que jugaba en ese momento en el Barcelona, Rosero también. Entonces, jugadores importantes que han marcado época y conmigo mucha, mucha amistad. Entonces, muy, muy agradecido por el trato que me ha dispensado toda la gente del Ecuador y en especial el hincha de Barcelona, que me ha tratado bastante bien.
De ahí tuve la oportunidad de jugar unos partidos en Quevedo, ¿no? Cerca de Guayaquil. Entonces, donde me tuve que venir por motivos personales. Pero bien, bien, muy agradecido a todo tu país, ¿no? Claro, el presidente en ese entonces, año 99, si no mal recuerdo, era Jorge Bejarano, el presidente de Barcelona Sporting Club. Y sí, fueron momentos muy duros en el aspecto económico y salieron los famosos mutantes. No sé si llegó a ti cuando estuviste ese tiempo en Barcelona, los mutantes, los jovencitos que venían saliendo y con la mezcla de experiencia. Realmente fue un año difícil para ustedes, ¿no? En ese Barcelona. ¿Qué recuerdas? Oh, sí, obviamente había mucha gente joven, pero obviamente había gente de experiencia también. Entonces, creo que el gran referente en ese momento era Francisco Ceballos y obviamente Jorge Quiñones, ¿no? Que venían de selecciones y eran referentes en el mismo color. Entonces, nada, recuerdo aquello. Cuando usted me acuerdo que hizo un gol de media chilena que nos dio la posibilidad de clasificar, si no me equivoco, a octavos de final o cuartos de final para jugar con Delfín. No, ganamos a Delfín justamente el 16 de Romero Candy en Guayaquil, en el Estadio de Barcelona, ¿no? Y obviamente fue un empiezo muy lindo. Mi paso ha sido corto por Barcelona, pero muy agradecido. Pero algún momento, poder tener la dicha, la oportunidad de volver a, por lo menos, a visitar esa hermosa ciudad y obviamente pasar por el Isidro Romero sería muy lindo. ¿Qué técnicos estuvieron por ese año, Julio? Abejer, creo que empezó, ¿no? Ese año 99. Y después el profesor José María Andrade, que lastimosamente hace algunos años ya falleció. ¿Es así como te lo estoy comentando? Lo siento, sí, estaba José María Andrade cuando yo leí. ¿No estaba Abejer ya? No, ya no estaba Jorge Carlos. De esas anécdotas con el profesor José María Andrade, a quien lo apreciamos muchísimo, más que un técnico, un amigo, después se hizo periodista, hablaba de fútbol, tenía un estilo muy particular. ¿Qué anécdotas tienes para contarnos del profesor José María Andrade? Obviamente que era un personaje, ¿no? Era un tipo muy inteligente, siempre salía con alguna broma por ahí, entonces sabía manejar muy bien los entrenamientos, era más psicólogo, ¿no? Entonces, no me llevé bastante bien, tuve, ya te vuelvo a decir, un paso muy, muy lindo, muy importante. En este momento no me acuerdo de Peijo, creo que era el Benjamín, el utilero, ¿no? Me acuerdo que vivía ahí, está él con su familia, quien le mando saludos, cariños. Y obviamente, nada, viví bastante bien, estuve con mi señora, mis hijos, sus mayores, entonces un agradecimiento eterno, pero la verdad que la pasé muy bien el tiempo que estuve yo, pese a que el club estaba en una crisis institucional y económica bastante fuerte, ¿no? ¿Cómo eran los entrenamientos, Julio, con el profesor Andrade? Las charlas técnicas, porque escucharlo realmente en la radio, ya como periodista, hablando de táctica, de fútbol, era un deleite, porque tenía un estilo único. ¿Cómo eran los entrenamientos? ¿Cómo eran las charlas técnicas previas a los partidos importantes? ¿Cómo era José María Andrade? No, por eso usted era distendido, era un tipo muy inteligente, nunca se enojaba con nadie, siempre los entrenamientos eran muy importantes, diferente de repente a lo que uno siempre se ha manejado en el fútbol, ¿no? Pero en todo caso, ha sido muy interesante haberlo conocido, haber estado bajo las órdenes de él. Y obviamente, nada, los recuerdos siempre intactos, ¿no? Sí, están ahí siempre los recuerdos, ¿no? Los bonitos y los feos también. Y hablando de los feos, justamente, de ese año, los problemas económicos, la inestabilidad a la interna en cuanto a lo dirigencial. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo pudiste sobrellevar esa situación de ese año 99, que realmente fue muy, pero muy complicado, muy crítico desde el punto de vista económico? Obviamente que todos pasábamos momentos difíciles, hablando de los nacionales y obviamente de los extranjeros también. Entonces, nada, yo la vez que he salido de acá de Bolivia para jugar, por entonces, siempre me trazaba una meta, siempre he ido a triunfar donde iba, ponía la cabeza que tenía que ir a triunfar y demostrar que también los bolivianos tenemos talento para jugar fuera de Bolivia. Es así que después de unos años atrás me acuerdo bastante bien que lo recomendé en el Al-Nassr de Arabia Saudita a Carlos Tenorio. Entonces
Carlos fue mi compañero en Arabia Saudita, un goleador de cepa, una gran persona, me acuerdo mucho de él. Y obviamente de ahí pasamos a jugar, bueno, se fue antes a Qatar y luego llegué, bueno, bien, entonces tengo muchos recuerdos lindos de Ecuador. Inclusive, de repente, el más importante es que como futbolista clasificamos a la Copa del Mundo del 94, justamente el 93 en Guayaquil, en el Ecuador. Entonces, siempre recuerdos muy lindos, ¿no? Con Bernal, todos esos monstruos que jugaban por entonces en Ecuador. Ese año 99, entero, los problemas económicos y más a la interna del club, a lo de Barcelona. Por ahí, ¿cómo lo pudiste sobrellevar con la familia? ¿Fueron meses que no te pagaron? ¿Cuál fue la realidad de ese año 99 en cuanto a lo dirigencial? Porque fue un año complicado. Sí, te vuelvo a decir, ha sido difícil para todos. Me acuerdo de Carlos, no me acuerdo del gerente, un señor bajito. Carlos Rodríguez. Con Carlos Rodríguez, el presidente de Bejarano, ¿no? Entonces ellos hacían siempre lo imposible para poderlos cumplir. Evidentemente no te pagaban al día, pero sí, mientras yo he estado, nos han cumplido con algo de retraso. Entonces siempre tengo el mejor recuerdo de todos ellos. ¿Tu familia en algún momento te dijo, Julio, regresemos al país, las cosas no andan bien, o realmente tuvieron la paciencia necesaria? No, mira, tengo que agradecer a Dios y a la Virgen que mi señora, donde he ido, me ha apoyado. He visto muchos lugares fuera de Bolivia y nunca he tenido ningún problema, nunca. Entonces, me acuerdo con el Ecuador, sí hemos tenido momentos difíciles, pero nada que no se pueda sobrellevar. Entonces, nada, muy, muy feliz, terminamos el contrato, me vine y obviamente hay algunos entreveres ahí en Barcelona que ya no se pudo renovar el contrato, pero igual, tengo el cariño intacto y el recuerdo como siempre, ¿no? ¿Te pagaron todo? ¿No quedó nada pendiente? No recuerdo, la verdad es que no han pasado tantos años que no en este momento no recuerdo, pero te vuelvo a decir, me acuerdo de Carlos Rodríguez y el presidente Bejarano de que evidentemente no había una bonanza económica, pero hacían lo imposible para podernos cumplir, por lo menos medianamente, ¿no? En Bolivia, Julio, ¿cuál es el equipo más importante y de más arrastre? Digamos, el Barcelona de allá de Bolivia. Yo considero que es el Bolívar de La Paz, ¿no? El equipo más conocido, más grande, que obviamente tiene una bonanza económica importante. Entonces, yo tuve el privilegio de jugar muchos años allá, ser campeón. Sé lo que es la academia y hoy en día tiene una dirigencia, un presidente que problemas económicos no tiene, por lo tanto es un equipo muy sustentable, un equipo grande que tiene una gran hinchada a lo largo y ancho del país. Entonces, nada, considero que el Bolívar, obviamente que después de Bolívar está Stronger, está Oriente, Blooming, Extremadura, un equipo grande, ¿no? Viviste la experiencia en Bolívar y viviste la experiencia Barcelona. Barcelona para muchos es un monstruo a nivel sudamericano. Si bien no estuviste en un año de bonanza, en un año muy agradable, ¿no? Desde el punto de vista dirigencial, también futbolístico, porque el equipo por ahí quedó último en la liguilla, recuerdo, en ese año 99. Pero, ¿cómo lo definirías a Barcelona como institución, como equipo? No, lo que considero que es el equipo más taquillero y más grande del Ecuador. Por lo menos mientras yo he estado, eso he percibido donde vas, hay hinchas de Barcelona en todas partes del Ecuador. Entonces considero que es el equipo más grande. Después obviamente hay que reconocer lo que es la Liga de Quito, lo que es Emelec, el Deportivo Quito, no sé quién de qué equipos más hay hoy en día, pero reconocidos son aquellos, ¿no? De que estoy hablando, y el Barcelona, por supuesto, si hablas de fútbol ecuatoriano, estás hablando de Barcelona. Te tocó jugar clásicos también, sensaciones especiales, tal vez. ¿Recuerdas algún partido de esos clásicos del astillero? Sí, jugamos uno, si no recuerdo, ahí en el estadio justamente de Barcelona. Empatamos, me parece, ese partido. Mira, han pasado tantos años que obviamente ya la memoria no es la misma, ¿no? No recuerdo muy bien, pero sí, o sea, tiene un paso muy lindo, me ha ido bastante bien. Entonces, tranquilo y feliz de haber pasado por allá. ¿Tú crees que Barcelona tranquilamente podría estar a la altura, al nivel de un Boca, de un River, de esos equipos importantes a nivel internacional? Por el arrastre, por el hinchada,
Porque, mira, por este segmento han pasado muchos jugadores y nos cuentan de que era algo increíble ir a jugar de visitante y parecer locales. Por supuesto, ¿por qué no? Lo único que hay que entender es que la cultura argentina, la cultura brasileña es otra. En Brasil, en la Argentina se respira fútbol, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que hay con nosotros. Pues, futbolísticamente, podemos jugar contra cualquiera. Los bolivianos, los ecuatorianos lo han demostrado muchas veces, los colombianos, todos. Hoy en día los peruanos, hasta la superación del fútbol venezolano. Tú ves que hoy en día juegan de igual a igual con cualquier equipo. Pero obviamente Barcelona tiene ese plus de la hinchada, de ir y jugar de local donde estás. Pero también tiene que ir sumados, me imagino, con la dirigencia, que tenga un aporte importante económico, que tenga jugadores de nivel nacionales, y obviamente me imagino que debe tener o deben llevar refuerzos importantes. Por eso mismo se llaman refuerzos, porque me imagino que tienen que ser mejores que los nacionales, ser una solución seguramente a la deficiencia que tiene su equipo. Entonces, yo creo que sí puede llegar a hacer algo así. Lo que pasa es que mucha gente no sabe en realidad lo que es estar en el Barcelona, tener esa gente detrás tuyo donde vas, o sea, que te reconozcan, que te apoyen, jugar de local, o sea, es otra cosa. Yo podría decir, sí, puede ser el Boca o River de la Argentina en Barcelona. Claro. Ahora, bueno, en la actualidad, el presidente del Barcelona es Alfaro Moreno. No sé si Alfaro tal vez estuvo por ese tiempo que tú estuviste, año 99. No, Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Creo que se fue un año antes, no tuve la suerte de jugar con él. Sí, él ahora es el presidente del equipo del Barcelona. Y bueno, Barcelona a lo largo del tiempo ha tenido serios problemas económicos, y es eso lo que no lo ha dejado levantar tal vez al equipo. En Bolivia se maneja mucho lo que es la sociedad anónima, ¿verdad? En algunos clubes, sí. ¿Bolívar entiendo que trabaja de esa manera o me equivoco? ¿O qué clubes nada más son sociedades anónimas allá? Bolívar es el presidente, y se puede decir todavía en este momento, es Marcelo Claure, que tiene la empresa Baiza, que hoy en día es socio de David Beckham, tiene un equipo en Miami y tiene un estadio que lo están construyendo. Entonces, es un equipo que se maneja muy abiertamente y obviamente, que te vuelvo a decir, tiene una bonanza económica importante, ¿no? Claro, claro. Sí, justamente te consultaba esta situación, porque muchos están en contra de las sociedades anónimas y todo eso. En su momento se pensó que el Barcelona podría ir también encaminado a esa situación. ¿Tú cómo ves esto de las sociedades anónimas en el fútbol, ya que en Bolivia justamente se aplica esta modalidad? Bueno, generalmente hay muchos clubes que no lo hacen bien. Tampoco, no ha sido la solución. Me imagino que depende al manejo que le den seguramente los dirigentes que están de paso, porque las instituciones quedan y nosotros damos de paso, ¿verdad? Entonces me parece que pasa por ahí, por la transparencia y obviamente el manejo que tengan los dirigentes de todos los clubes. Me parece que he escuchado hace tiempo unos comentarios de Alfaro Moreno, que le deseo todo lo mejor, ojalá que le vaya muy bien. Yo le tengo un cariño especial a Barcelona por eso, y obviamente te vuelvo a reiterar que hace un par de semanas hablé con Francisco Ceballos, con Panchito, que éramos muy amigos, hemos jugado muchos partidos también en contra, en selecciones. Entonces les deseo siempre todo lo mejor. Y mira que José Francisco estuvo de presidente también, del equipo. Sí, supe, y creo que estuvo de ministro de deportes también, ¿no? Entonces, sí, sí. No, es un reconocimiento seguramente a la trayectoria, a la capacidad. Francisco siempre ha sido muy centrado y muy inteligente para tomar decisiones, ¿no? Por eso mismo se decía, sí, un dicho que decía que el Ecuador estaba en las manos de Ceballos, entonces algo de inteligente debe tener. Sí, de hecho, el eslogan de campaña, cuando él estaba terciando para ser presidente, era en buenas manos, en buenas manos. Ahí va, el equipo tuvo altas y bajas, consiguió un título en el año 2016, hizo una excelente Copa Libertadores en el 2017, llegando a semifinales. Y bueno, ya después comenzaron a venir los problemas y no se pudo mantener esa estabilidad a la interna, ¿no? Guillermo Almada hizo un gran trabajo como entrenador, un gran equipo, pero en fin, ya ahora está Alfaro y es un nuevo proceso. También estuviste por el Deportivo Quevedo en el año 2005, por acá, ¿no? Sí, estuve un par de semanas, no sé si puede estar un mes, dos meses, no sé, pero la situación era,
era complicada, era difícil, ¿no? Había ido con muchas ganas de, obviamente, de aportar, pero las condiciones, por muchos motivos, no se dieron. El presidente era Patricio, no me acuerdo el apellido en este momento. Me trató bastante bien, entonces a toda la gente de ahí de Quevedo, un gran cariño. Siempre me acuerdo que me trataron espectacular, pero las condiciones no se daban como para poder seguir por allá, ¿no? ¿Las condiciones fueron precarias por aquellos días en el Deportivo Quevedo, Julio? No diría precarias, pero me parece que todo el esfuerzo que hacía el presidente no alcanzaba como para poder seguramente seguir siendo de repente un protagonista del torneo. Entonces, y muchos aspectos más familiares, también donde tuve que volver, pero te vuelvo a reiterar, me trataron muy bien y muy agradecido. La gente, 2 semanas, 15 días, realmente poco tiempo, ¿no? Fue fugaz, o sea, realmente no se podía estar. No sé si llegué al mes y medio, no, 2 meses, no recuerdo, pero fue un paso efímero, un paso fugaz, pero agradecido porque me dieron el privilegio de estar allá. Y obviamente me acuerdo que empecé ahí un ciclo también importante, porque un partido justamente contra la Liga de Quito fue o con Barcelona, ¿no? Empecé, o sea, jugaba y me dio la oportunidad de ahí, Patricio, de ser técnico, porque echaban al técnico, todos no venían y pude dirigir y jugar. Entonces, muy, muy agradecido. Empatamos ese partido, no me acuerdo si era uno de los dos equipos, sí, pero no recuerdo bien cuál de los dos. Excelente. Hablemos un poquito de la selección. Realmente uno se pregunta y habla del fútbol boliviano y enseguida viene a mi mente la Academia Tahuichi Aguilera. ¿Qué es de la famosa Academia Tahuichi Aguilera? ¿Todavía existe? Sí, existe, pero obviamente hace unos años atrás falleció don Rolando Aguilera, el ingeniero, que era el alma, era la cabeza de la Tahuichi, se quedaron sus hijos. Nosotros manejamos por ahí, Tahuichi Aguilera es de Santa Cruz, yo vivo en Cochabamba. En Cochabamba había la Escuela de Fútbol Enrique Hart, que también ya no existe prácticamente. Y paradójicamente ya no ha sido la misma, no tiene la misma fuerza que tenía la Tahuichi cuando estaba vivo el ingeniero Aguilera. Entonces ha dejado en cierto momento de ser el semillero de grandes futbolistas nacionales, ¿no? ¿La mejor generación de Bolivia salió de ahí, Julio? Mira, ha sido, yo creo que la llegada de nuestro Mundial del 94 ha sido una mezcla de todo, ¿no? Por ejemplo, habíamos 5 futbolistas que somos de aquí, de Cochabamba, donde yo he nacido prácticamente en el club estudiante, que es de mi familia, un equipo mío familiar, de señor padre. Otros que jugaban en Enrique Jarab, otro de Tremán, Echeverry, Sánchez, de por ejemplo, de la Tahuichi. Entonces, era una mezcla de un conjunto de muchos futbolistas de casi de todo el país. Entonces, había futbolistas muy importantes de Tahuichi, como también de otros equipos que hemos podido llegar y alcanzar el sueño de jugar la Copa del Mundo 94. ¿Cuántos le cambió la vida a ustedes Javier Azcaragorta? ¿Cuánto aportó a Azcaragorta al fútbol boliviano? ¿Cuánto mucho le cambió la vida? Mucho, porque la llegada de Javier Azcaragorta a Bolivia ha sido, en principio ha sido muy criticada, muy cuestionada, pero después, a medida que pasaron los meses, se dieron cuenta de que él vino primero a trabajarnos mentalmente, psicológicamente. Nosotros nos dimos cuenta con él, y no hay por qué negarlo, de que el futbolista, antes del futbolista, es ser humano, que es hombre, que obviamente tiene sentimientos de carne y hueso, que es igual a todos ustedes, a los ingenieros, a los médicos, somos seres humanos. Mucha gente nos toma como mercadería, ¿no? Vendo a este futbolista, lo hago jugar, entonces. Y de ahí empezamos a crecer psicológicamente y a creer que podíamos, creer en nosotros mismos, que era lo importante. Yo particularmente nunca he tenido, de repente, ningún miedo escénico, ni mucho menos. Siempre me he parado de igual con cualquier futbolista, que considero que debe ser así, no hay por qué amilanarse, de achicarse, tampoco quiere ser mejor que otro. Somos seres humanos iguales todos, seguramente con limitaciones y virtudes igual que todos, pero siempre lo miraba de frente a todos mis rivales, lo miraba de igual a igual y jugaba de la misma manera. Gracias a Dios me ha ido bastante bien.
Y nada, creo que la llegada de Roque Escalero ha sido, hay que decirlo claramente, ha sido lo más importante de toda la historia del fútbol boliviano, porque nos ha permitido acceder con él a la Copa del Mundo. Claro, otra cultura, otras costumbres de Escargorta, un técnico europeo, como bien apuntas tú, fue un psicólogo. Cuéntanos un poquito de ese proceso Escargorta, de ese proceso Escargorta para llegar al Mundial de Estados Unidos 94. ¿Cuáles fueron los puntos fuertes de ese proceso? Bueno, yo creo que ha sido fundamental la concentración que hemos tenido por varios meses, ya que el fútbol boliviano con una crisis en la liga se paró. Obviamente la selección tuvo el gran plus de repente de tenernos concentrados. Y obviamente el trabajo que ha hecho junto a Antonio López, Carlos Aragonés, Jorge Orozco, a los dirigentes que lo apoyaban incondicionalmente, a Javier Escargorta, ha sido muy importante. Nos llevaron a San Cugat, a Barcelona, a un centro de alto rendimiento, a entrenar. Prácticamente ahí hemos hecho todo nuestro cuartel general para volver a La Paz y jugar las eliminatorias, pero ha sido un centro de alto rendimiento donde tú solo podías desayunar, almorzar y cenar, o sea, no, y una sola papa, un solo pollo, no era lo que habitualmente hoy en día se manejan las selecciones. Entonces hemos aprendido a sufrir. En ese momento había hambre de triunfo, habría hambre de gloria y también hambre de hambre en muchos de nosotros, ¿no? Entonces, de esa manera es que hicimos un grupo fuerte, muy fortalecido, y obviamente empezamos jugando. Y el plus que creo que Bolivia podría volver a soñar en una Copa del Mundo es cuando vuelva de repente la eliminatoria a ser como eran antes, los grupos, porque así tú estás concentrado en la ciudad de La Paz y obviamente estás aclimatado para jugar allá. Entonces, creo que ese es el pequeño gran problema que tienen en este momento muchas selecciones, ¿no? Entre ellas, obviamente, que Bolivia, porque tú fíjate, desde que nosotros le ganamos a Brasil por primera vez en una eliminatoria, no solo Bolivia, sino que nunca perdió hasta ese día la eliminatoria Brasil, hoy en día para ir a jugar a La Paz, todos, equipos, selecciones, todos toman sus previsiones, precauciones, que cámara hiperbárica, por ahí decían que algunos toman Viagra, por ahí decían que hay que llegar el mismo día del partido. O sea, antes iban, jugaban, ganaban, te goleaban y se iban. Pero hoy en día ya creo que desde aquella vez hay mucho respeto por jugar en la ciudad de La Paz. La altura no te gana sola. O sea, tienes que jugar y correr más que el rival. Mira que me llama mucho la atención lo que mencionas, el tema de las eliminatorias por grupos. ¿Por qué sí, tal vez ese formato los ayudó a ustedes? ¿Por qué no el actual? ¿Por qué no el actual? O sea, ¿cuáles son las diferencias que encuentras ahí, los pros y los contras, que tú me puedes decir? No, por eso te digo, porque aquella vez nosotros estuvimos concentrados creo que 3 meses. Entonces jugábamos en La Paz, jugábamos con Brasil, Uruguay, Ecuador, y no sé quién, Venezuela. Entonces, claro, Venezuela. Esa era la serie. Realmente salías de La Paz, jugabas, volvías y estabas nuevamente aclimatado. O sea, hoy en día juegan, creo que tienen 10 días. Hoy en día, bueno, le dan el privilegio al técnico de la selección boliviana que tenga 15 días, hasta un poco más de entrenamiento y aclimatación antes de los partidos, porque la liga para, pero considero que tendríamos mucha más oportunidad si se vuelve a jugar de esa manera, ¿no? Claro. Bueno, y también en aquella época tenían ustedes una gran selección, una muy buena selección. La altura no es todo. Tienes que acompañarla definitivamente con muy buenos futbolistas. Ustedes tenían muy buenos futbolistas. Marco Echeverri, que era un número 10 fantástico, estuvo en el Barcelona también. Marco Sandi, el golero Truco. Vaya, me acuerdo de algunos, ¿no? Algunos grandes futbolistas. El Chocolatín Castillo. Vaya. Y ahí lo tuvieron ustedes como técnico de Ecuador a Quinteros también, a Gustavo. Sí. Y eso más adelante lo vamos a conversar, Julio, porque hay unos temas muy bonitos ahí que conversar justamente de nuestra selección y el paso de Gustavo Quinteros por acá. Pero Julio, se clasificó al Mundial, llegan a Estados Unidos 94, pero antes de hablar de ese Mundial, quiero preguntarte en esa experiencia como futbolista, de esto de jugar en altura de La Paz, ¿tuviste quizás algún colega de otra selección decirte, Julio, aquí es difícil, me ahogo, me muero? ¿Alguna de esas anécdotas que te pudieron haber contado algún colega de otra selección? Sí, por supuesto, te lo dicen en la cancha, pero ahí tiene que ser uno vivo, ¿no? Tiene que ser uno vivo y
de responder otras cosas también. No, no, es normal. Por ejemplo, me acuerdo, no voy a dar nombres, pero a nosotros nos gritaban y nos decían muertos de hambre, bolivianos de tal, algunas selecciones, algunos futbolistas en la cancha, todos muertos de hambre. Entonces, a mí particularmente me subía mi autoestima para demostrarme a mí mismo que podía, para demostrarme que sí era capaz. Entonces, nada, no choca con mucha vida. El fútbol tiene muchas cosas lindas y también tiene cosas oscuras que de repente no vale la pena contarlas, pero sí, yo de todo. Obviamente yo era vivo y les decía otras cosas, como decía, estoy cansado, que les decía mil cosas, que realmente seguramente aquí les preocupaba, ¿no? Claro, pero por ejemplo el técnico, Óscar Gorta, ¿qué le decía? Vayan a presionar, traten de asfixiar al rival. ¿Cuál era el llamado, ¿no?, del técnico, el mensaje para aprovechar esos 3.000 metros de altura? No, nosotros tenemos un patrón de juego importante, un sistema definido, el cual tenemos futbolistas de muy buena calidad, cracks, jugadores importantísimos. Obviamente nosotros sabíamos que si corríamos más que el rival en la paz y jugábamos como veníamos jugando, de repente podíamos acceder a una Copa del Mundo y ganar los partidos. Entonces, nada, tú fíjate que en un partido justamente eliminatorio íbamos perdiendo 1-0 con Venezuela en Venezuela y terminamos ganando 7-1, ¿no? Entonces, de visitantes. Entonces, ese fue el gran comienzo de aquella histórica selección del 93 que a la postre jugó la Copa del Mundo en Estados Unidos. ¿Tú crees que esto de jugar en ciudades así, con esta situación geográfica, deben ser por ahí abolidas en FIFA, en CONMEBOL, por esto de la salud? Mira que con el calor también pasa lo mismo, los rayos UV, el sol y todo eso. Mira, yo creo que cada quien tiene derecho a jugar donde ha nacido, como dice la FIFA, ¿no? Primero. Segundo, que yo sepa, hasta el día de hoy, en la altura, un futbolista nunca ha fallecido. Nunca digo que, yo hablo de futbolistas, nunca hemos tenido que lamentar el deceso de nadie. Entonces, siempre los decesos que ha habido han sido jugando a nivel de honor, paradójicamente. Entonces, yo creo que existe, obviamente no vamos a mentir, la altura existe, pero hoy en día por eso mismo toman sus previsiones todos, absolutamente todos los futbolistas y selecciones y los equipos. Es por eso que hoy en día para ningún equipo ya o selección es fácil ganar en La Paz, porque todos vienen aclimatados o vienen haciendo un trabajo con sus médicos, cosa de llegar y jugar de repente no de igual a igual, pero jugar bien en La Paz y correr. Llegaron al Mundial de Estados Unidos 94, las expectativas eran grandes por lo que se hizo en las eliminatorias. Cuéntanos de ese partido inaugural con Alemania. Estoy correcto, ¿no? Con Alemania, ese primer partido. Claro. Lo que ocurrió con Echeverry. ¿Qué anécdotas hay de ese partido? Nosotros sabíamos, cuando clasificamos y se dio el sorteo, sabíamos que íbamos a jugar frente al último campeón. Íbamos a enfrentar a Klinsmann, Effenberg, Mateus. Total Matthews. Exactamente, futbolistas que han marcado historia a nivel mundial. Entonces, nosotros nos hemos preparado psicológicamente bastante bien, sabíamos a qué jugábamos. Y obviamente Alemania nos gana por un error nuestro, no sabemos si todavía era offside, inclusive la cancha la mojaron, nosotros sabíamos que la iban a mojar en este tiempo. Se resbaló Truco, ¿no? En esa jugada. Que se resbala Truco. Pero bueno, son anécdotas que uno ha vivido. Justamente era para nosotros algo inédito ir a jugar una Copa del Mundo frente a Alemania. Todo el mundo pensaba que nos íbamos a comer 8 o 10 goles, ¿no? Porque era Bolivia y era Alemania que estaba al frente, pero perdimos por un error, por esa cosa que tiene la vida. Hubo ese miedo escénico, porque yo recuerdo cuando Ecuador clasificó el primer mundial con Hernán Darío Gómez. Él fue claro, vamos a ir a aprender a Corea y Japón, vamos a ir a aprender. Bolivia fue a aprender a Estados Unidos 94. Nosotros hemos ido a jugar porque ir a aprender, aprendes en la escuela, aprendes en divisiones inferiores. Yo creo que aquí de jugar, yo particularmente le voy a reiterar, nunca me he sentido menos de más que nadie. Trato de hacer las cosas bien y obviamente ahora como técnico de ser un profesional al 100%, tuve la oportunidad de estudiar en ATFA en Argentina y aquí en Bolivia también. Entonces siempre estoy en curso de actualización. Trato de superarme para obviamente no defraudarme a mí mismo primero y obviamente a la gente que confía en uno.
En ese grupo estaba Alemania, España, Corea del Sur y Bolivia, ¿verdad? Exacto. Fue un golpe psicológico fuerte, en lo anímico también, lo ocurrido con Marco Echeverri en ese partido con Alemania. Pasa que Marco venía de su lesión en Colo-Colo, ¿no? Claro. Entonces, él no tuvo una recuperación, no tuvo tiempo de recuperarse bien como para jugar al Mundial. Yo creo que la reacción de Marco ha sido la impotencia justamente de no estar bien, porque considero que Marco ha sido algo muy extraordinario de verlo jugar. Era exquisito verlo jugar a Marco, un jugador distinto, pero obviamente entendible porque él era la figura estelar de Bolivia y realmente llegó al Mundial no a las mejores condiciones como para poder jugar. En el camerino, después de ese partido, lo ocurrido con el Diablo, con Echeverri, ¿qué fue lo que se habló en esa conversación con el amigo? Porque ya después no pudo participar de los otros partidos, ya que fue roja directa. Era bronca de todos nosotros, porque no merecíamos perder. Entonces, de repente uno podía salir feliz que habíamos perdido con Alemania 1-0, ¿no? Todos estábamos molestos porque sabíamos que ese partido no debíamos haberlo perdido. Pero obviamente ese era el trabajo de muchos meses, de hacer ese grupo, ¿no? Que todos nos reprochábamos haber perdido ese partido. ¿El capitán de esa selección cuál era? ¿Me recuerdas? Habían dos, era Milton Melgar y Carlos Borja, eran los dos. Oh, sí, tienes razón. Ahorita ya voy rememorando eso. ¿Y después qué pasó en los siguientes partidos? ¿Ya realmente el equipo no se encontró? ¿Qué sucedió? Jugamos con Corea, empatamos 0-0 y luego se jugó con España, que yo no tuve la suerte de jugar porque acumulé dos tarjetas amarillas. Se perdió 3-1, pero tú fíjate, amarillas, inclusión de Marco, el equipo se iba diezmando. Pero también enfrentar a Alemania y a España no era cualquier cosa, ¿no? Se perdió prácticamente dos partidos con el último campeón y con España, que tenía una constelación de estrellas importante. Entonces, para nosotros considero que ha sido un buen Mundial. Sí, ¿no? Bueno, y a partir de ahí ya el fútbol boliviano como que entró en caída libre. ¿Se puede decir así, Julio? No, porque el 97 fuimos subcampeones de la Copa América en Bolivia. Tienes razón. Perdimos con Brasil y obviamente, evidentemente, después del 97 no se han logrado cosas importantes. Más aún, son 26, van a ser 27 años que Bolivia no gana un partido oficial jugando de visitante. Entonces, hemos ido para atrás después del 97, ¿no? Claro, fueron finalistas, ¿no? De esa Copa América. Sí, claro. La perdieron con Brasil. Sí. ¿En ese Brasil quién estaba? ¿Te acuerdas? Estaba Tafarel, estaba Dunga, estaba Ronaldo, el delantero, estaba Cafú, no había. Brasil, estaban todos los monstruos. Estaba muchos jugadores que han marcado esto, ¿no? ¿Y qué ha pasado después de ese año 97 acá, Julio, con el fútbol boliviano? ¿Han salido jugadores? ¿Qué ha pasado? Yo creo que los señores dirigentes, bueno, todos somos culpables porque creo que nos hemos mareado con lo del Mundial 94, ¿no? No hemos sabido sobrellevar aquello y obviamente no hemos sabido hacer un proceso detrás nuestro. Seguramente sí es una asignatura dirigencial, hacer un proceso en inferiores como ha hecho Venezuela, como ha hecho muchos equipos, Chile, que han hecho procesos con técnicos muy renombrados. Entonces creo que ese es el producto de no haber trabajado en divisiones inferiores y obviamente seguir viviendo de recuerdos. Creo que ese es el gran problema que tenemos hasta hoy. Es lamentable, ¿no? Mira que yo traía a la mente la escuela Tawiche Aguilera, la tenía en la mente como un semillero importante de futbolistas bolivianos. Después del 97, lamentablemente, Bolivia no ha tenido participaciones importantes en cuanto a selección. No, Julio, nos quedábamos en la pregunta justamente de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Cómo están las cosas ahí en cuanto al organismo máximo del fútbol boliviano? Obviamente que la relación con los clubes ligueros no es de la mejor. Hay muchas críticas tanto a la federación, a los dirigentes, como a la gente de la liga. Pero obviamente que hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Considero de que todo el mundo tiene esa oportunidad de dejarlos trabajar y
y te demostró por qué están en las máximas esferas. De las cosas en cuanto a la transparencia están bien en la Federación Boliviana de Fútbol. No te puedo de repente responder aquello porque nunca he estado siguiendo de cerca, pero el tema dirigencial, ¿me entiendes? ¿No? Lo que hace la federación. A mí me, lo que sí me interesa es que la selección le vaya bien y obviamente para eso tiene que seguramente dar las mejores condiciones de trabajo al técnico y a los futbolistas, pues es fundamental. Porque con esto del FIFA Gate, en su momento, rodaron algunas cabezas en el fútbol sudamericano. No sé si ocurrió algo también, si hubo algún remesón en Bolivia. Sí, por supuesto, ha habido que lamentar seguramente, inclusive la pérdida de Carlos Chávez, ha dejado de existir justamente, él estuvo detenido muchos años y falleció justamente estando detenido, ¿no? Entonces, ha sido un golpe creo que para el fútbol mundial, ¿no? Porque ha sido una vez importante para seguramente tratar de callar la corrupción. En todo caso, es una asignatura dirigencial que espero que esto mejore. Creo que hoy en día la CONMEBOL tiene aparentemente un presidente muy transparente, Pedro Domínguez. Lo de la FIFA no puedo hablar porque está lejos, uno no sabe cómo lo hacen, pero viendo el trabajo de la CONMEBOL, creo que están haciendo un trabajo importante. Ahora sí quiero preguntarte esto, Julio, y bueno, esperando tener esa confianza, ¿no?, de poder conversar estos temas. ¿Cómo está la relación de Julio César Valdivieso con Gustavo Quintero? Mira, con Gustavo hemos tenido muchos cruces, como sobre todo entre dichos como técnicos, pero es una discusión que hemos tenido que es normal, que se da en todos los ámbitos del fútbol. Evidentemente que no era lo ideal, pero yo particularmente he tratado de llevarme bien con todos la selección, pero no siempre le vas a caer bien a todos. Es anecdótico, sé que Gustavo ha sido un aporte importante para la selección boliviana, siendo argentino, que hemos clasificado al Mundial con sus compañeros y como técnico creo que le ha ido bastante bien. Entonces, felicidades a él y ojalá que siga triunfando, que sigan viniendo los éxitos. En Ecuador justamente empezó muy bien, creo que la eliminatoria ganando a la Argentina, en Argentina, ¿no? Entonces creo que 3 o 4 fechas han sido primeros en la eliminatoria, si no me equivoco. Entonces, nada, ha sido un gran trabajo y desearle siempre todo lo mejor. Sí, justamente él también estuvo dirigiendo la selección boliviana y recuerdo bien los números, fueron 18 partidos, 10 partidos perdió, empató 6 y ganó 2 con la selección boliviana de fútbol. Pero siempre hubo por ahí estas diferencias contigo. ¿Por qué las hubo? ¿Qué ocurría? Tal vez un celo, ¿cómo se llevaban en el equipo del 94? Porque él fue parte de ese equipo. No, bastante bien, te vuelvo a decir que todos éramos bolivianos, no había collas, camas, no había diferencias regionales, éramos todos siendo argentino, él y obviamente Truco también se acoplaron a ser bolivianos y fueron valores importantes dentro de la selección nacional. Obviamente que después, ya cuando uno empieza a dirigir, en el 2008, por ejemplo, fue mi primer, te vuelvo a decir, era jugador, terminé siendo técnico de Aurora y campeón, y justamente en la final le ganamos a Blooming, que el técnico era Gustavo Quinteros, que tiene un equipazo, inclusive antes de jugar la final habían hecho un video de pentacampeones que antes de jugar ya se creían campeones. Entonces, han sido solamente retos bonitos, retos de profesionales que obviamente alguna vez se han salido de palabras, pero para mí es anecdótico, no es relevante, ¿no? Claro, pero ¿por qué nació la diferencia? ¿Por qué nacieron por ahí estos problemitas, Julio? Porque yo recuerdo que... ¿Sí? No, la verdad que no recuerdo ni tampoco le doy mucha importancia. Sí, porque yo recuerdo por aquellos días que hubo un cruce de declaraciones importantes, Quinteros también, usted también por un lado. Él estuvo por acá con el Emelec, le fue muy bien, muy bien. Creo yo que es uno de esos técnicos que quedará en la historia del equipo del Emelec. Pero en la selección, pese a los 4 partidos que ganó en seguidilla, que uno decía, vaya, Ecuador va por buen camino, también tuvo algunas polémicas acá en el fútbol ecuatoriano, justamente a veces por su actitud,
por su carácter a veces, ¿no? Como un poco altivo a veces el hombre. Y terminó conspirando, creo que al final, esa situación acá también en el fútbol ecuatoriano. Tuvo inconvenientes incluso con la prensa, con cierto sector de la prensa. Pero me atreví a preguntarte esta situación, porque estuve al tanto de lo que ocurría por aquellos días. ¿A ti no te gustaba cómo jugaba la selección boliviana, lo que estaba pasando con la selección boliviana en ese entonces dirigida por él? Lo que pasa es que, a ver, nosotros en Bolivia, no sé si pasa lo mismo en Ecuador, la verdad que no sé, pero yo quisiera preguntarte cuántos técnicos ecuatorianos hay dirigiendo fuera de Ecuador. Como ni uno. ¿Cuántos técnicos bolivianos hay dirigiendo fuera de Bolivia? No hay. El último ha sido Quien Te Habla, que dirigió la selección de Palestina, que es privilegio, que ha dirigido hace 2 años el Carabobo de Venezuela, dejándolo, ya te digo, hemos sido el mejor equipo de la tabla acumulada. Hemos batido todos los récords habidos y por haber. Debimos saber si era por el torneo regular, los 2 torneos que suman, hubiesen sido campeones inalcanzables, pero obviamente el sistema de campeonato es otro, luego entras a una liguilla y todo aquello. Entonces, a lo que voy es que muchas veces la dirigencia nos menosprecia, la dirigencia hasta nos discrimina a los propios nacionales. Mira, yo tengo oportunidades de repente de salir muchas veces a dirigir fuera del país, pero nosotros en nuestras espaldas, voy a hablar de los bolivianos, muchas veces nuestro pasaporte no nos acompaña, porque el hecho de ser boliviano te quita, nos quitan méritos, entonces nos quieren menospreciar, quieren minimizar lo que uno hace. Y te lo digo a ciencia cierta y te digo que transparentemente, o sea, de repente vas a firmar en un equipo de afuera por la trayectoria, por la capacidad que tienes, y obviamente aparece un argentino, un brasilero, un colombiano, un uruguayo, y obviamente inclusive prefieren llevar técnicos de segunda división que nunca han dirigido a primera división, y obviamente hacer firmar a aquellos. Entonces, ¿Te sentiste por ahí algo defraudado, decepcionado? Sí, pues es lo que te estoy diciendo. O sea, muchas veces somos discriminados y menospreciados hasta por nuestra propia gente, nuestra propia dirigencia. Entonces, ¿tú esperabas ser el elegido por aquellos días para dirigir la selección? No. Yo empecé a dirigir recién, o sea, pero los números indicaban que uno podía hacer. De todas maneras, son diferencias que no he vivido. Tengo todo el derecho del mundo como boliviano y estar metido en el ambiente del fútbol, de ser un crítico constructivo de la selección, de decir las cosas que de repente que no me gustan, que para seguramente sumar, nunca tratando de restar. Y obviamente cuando encuentras declaras algo y encuentras la respuesta inmediata que no es la adecuada porque uno quiere siempre ser autocrítico por bien de su selección, obviamente yo no me quedo callado. Primero porque estaba, a ver, haciendo una autocrítica constructiva sobre la selección de mi país, de Bolivia. Entonces creo que tengo como boliviano y como exmundialista todo el derecho de hacerlo. Entonces, cuando hay ya respuestas encontradas, obviamente no me quedo callado porque no tengo por qué hacerlo. Porque al final estoy haciendo una crítica constructiva, no destructiva. Siempre tratando de mejorar. Entonces, tú fíjate que, por ejemplo, de la Aurora campeón del 2008, cuando fuimos campeones, tú fíjate si no tengo razón. O si tengo razón. Tú fíjate, en todo, fuimos 19 o 21 fechas invictos y fuimos campeones. ¿Ya? El fútbol boliviano. Esa época, no sé quién era, entonces si era Quinteros o era Erwin Sánchez, el técnico, no recuerdo bien. Entonces, imagínate, del equipo campeón siendo 21 fechas invictos, no había un solo futbolista convocado a la selección de Bolivia, uno solo del campeón nacional. Entonces, yo lo miraba al fútbol al revés, o no sé si alguien lo miraba al revés, pero ¿cómo no vas a tener un solo convocado del equipo que está invicto 21 fechas, del que es campeón? Entonces me llamaba la atención, obviamente me molestaba porque, no por mí, sino porque estabas de repente no siendo justo en no convocar a los mejores futbolistas, porque según mi percepción a la selección tienen que ir los que están pasando su mejor momento. Entonces esa es la mentalidad que uno tiene y obviamente los principios que tengo. ¿Y ese equipo de Aurora quién lo dirigía? Yo lo tengo, ya te digo, pues César, claro. Empecé jugando como futbolista, no, estábamos penúltimos. Y obviamente el presidente de la institución me ofrece ser el técnico quedaban 4 fechas para terminar el primer campeonato y traer otro técnico para el segundo campeonato. Y yo dije, no, al presidente,
que si me iba a asumir como técnico, iba a asumir esa responsabilidad de ser técnico, me quedaba todo el año. Pues empecé jugando y era técnico. Ya pues empezó a ir bastante bien. Y en cierto momento tomé la decisión de no jugar más y ser solamente técnico. Por campeones. Entonces, algo inédito, ¿no? Pues, sabes, te lo consultaba porque, bueno, sí sabía que tú eras el técnico de la Aurora. Entonces, ¿qué ocurrió? Porque, a ver, la lógica demanda de que a la selección van los mejores, los que están en el mejor momento, con el mejor nivel, con la mejor actualidad. Por ahí, ¿por qué no se llamaron a los jugadores de Aurora? ¿Qué ocurrió? De repente, por no darle el mérito necesario al fútbol y al técnico. Entonces, ahí justamente entra la... Seguramente lo que tú dices hace un momento, la envidia, el celo profesional, no tengo idea. Los temas personales terminaron conspirando en lo futbolístico. En todo caso, esa pregunta había que hacerse seguramente al que era técnico de la selección en ese momento. En todo caso, uno aprende. Yo estaba siendo mi primer año como técnico, pero me parece que no era lo idóneo, no era lo justo, porque vamos a coincidir todos seguramente que tienen que ir a la selección los mejores. Y si no convocas un solo futbolista que de un equipo que es campeón y que está 21 fechas invicto, algo anda mal. Y no creo que el equipo que ande mal sea el campeón. Entonces, nada, es paradójico. Son anécdotas que me ha dado la vida y ser técnico hasta el día de hoy, ¿no? ¿Alguna vez lo encaraste a Gustavo Quinteros o hablaron? No, para nada. ¿Qué está pasando? No, para nada. Nosotros tenemos un grupo en el WhatsApp de los mundialistas en el 94 y siempre estamos ahí charlando, conversando. No, para mí es anecdótico todo lo que ha pasado durante todo ese tiempo, ¿no? ¿Qué significó para ti ser escogido después para dirigir la selección boliviana? Bueno, ha sido un privilegio, un honor haber dirigido la selección nacional, pese a que hemos sufrido muchos boicots dirigenciales y de algunos futbolistas también. Pero obviamente ha sido un privilegio para mí. No sé si ha sido el momento oportuno, adecuado. Justamente venían los problemas en dirigenciales, donde no había dirigencia, hicieron cargo dirigentes que no tenían ni siquiera la firma reconocida. Entonces hubo colegas que no aceptaron la selección, no sé por qué, no sé si lo hicieron bien o mal. Pero yo, como futbolista, nunca le dije no a la selección. La vez que me convocaron, estaba jugando en Japón, en Arabia, en Qatar, en Argentina, en Ecuador, donde esté jugando, venía y defendía los colores de mi país. Ese era mi máximo orgullo, ser capitán de la selección boliviana muchos años y todo aquello. Y como técnico no podía ir contra mis principios, no podía haberle dicho no a la selección. Me invitaron a ser técnico, acepté por los principios morales y de enseñanza que tengo. Obviamente acepté dirigir pese a que empezamos bastante bien, teníamos el 90% de población de la gente. Empezaron a boicotearnos dirigentes, futbolistas, y obviamente tú fíjate, para la Copa América Centenario de Estados Unidos nos dieron para trabajar 5 días de trabajo. O sea, yo había pedido mínimamente 3 semanas para ir, imagínate, ¿no? Pero mira cómo es, trabajamos siempre serio, siempre tratando de dar lo mejor. Cuando me enteré que no nos iban a dar 3 semanas para ir a la Copa América, pedir con una selección sub-23, que en ese caso no iba a ser afectado a los equipos profesionales porque hubiesen llevado jugadores jóvenes, pero bien entrenados. Claro. Entonces aplaudieron todos los dirigentes, que era una muy buena idea, y al día siguiente dijeron que no se podía, que los mejores que no pudieron a sub-23, me dieron 5 días de trabajo. Pese a ello, en la Copa América de Estados Unidos perdimos con Panamá en el minuto 87, que nos dieron 2-1, perdimos con Chile en el minuto 97 con un penal inventado, íbamos 1-1, nos hicieron jugar 7 minutos de adición para que nos gane Chile con un penal inventado, y perdimos con Argentina, que fue su mejor torneo de la mano de Martino, que jugaban Messi y compañía, perdimos 3-0, me parece. Entonces, a la postre, Chile fue campeón de la Copa América, perdimos en el minuto 97, Argentina fue subcampeón de la Copa América y Panamá, que clasificó a la Copa del Mundo. Entonces, con 5 días de trabajo, medianamente, con poco que entiendo de fútbol, hemos hecho una muy buena Copa América. Porque todas las selecciones se preparan 3 semanas, vienen de jugar juntos. Bolivia, para ir a la Copa América de Chile antes de la Centenario, le dieron al técnico 37 días concentrado para que juegue la Copa América. Al último técnico que ha ido a jugar la Copa América, no recuerdo
creo que a Brasil, claro, Brasil, le han dado 3 semanas, yo he tenido el privilegio de estar en el grupo de estudio técnico de la Conmebol, junto a Maturana, junto a Pumpido, a Almeida, técnicos de rival de Brasil. Entonces estuve yo como boliviano, para mí es un privilegio haber estado en ese grupo de estudio técnico con Gerardo Peluso, por ejemplo, con técnicos que han marcado época de historia, ¿no? Sí, definitivamente tuvo que haber sido una experiencia muy, muy importante en tu carrera como entrenador. Esto también de dirigir la selección boliviana. Esa eliminatoria rumbo a Rusia 2018, vaya, como que los resultados por ahí no acompañaron mucho. Ese partido contra... El proyecto mío era trabajar para Qatar 2022. Entonces, conmigo en la selección, en los 10 meses que estuve como técnico, debutaron 19 futbolistas, 19 en la selección boliviana, de los cuales hoy en día, en su gran mayoría, son pilares fundamentales de su equipo y obviamente de la selección nacional. Te puedo poner el caso de Lampe, que debutó conmigo en la selección, te puedo poner el caso de Saavedra, de Bolívar, de Castro, de Stronger, de Fernando Saucedo, de Germán Iduk, Ramallo, por ejemplo. Entonces, jugadores importantísimos hoy en día en la selección boliviana. Yo apuntaba... Hablabas de boicot. ¿Quién te boicoteó en la selección boliviana? Hablas de jugadores. Hubo dirigencia que... para que se den cuenta, ¿no? Más o menos cómo es la mediocridad que había en ese momento. Yo iba a hacer una convocatoria para un microciclo, en el cual me enteré que en la Ciudad de La Paz había un muchacho muy joven que había sido la figura de la Copa Altura en La Paz, un muchacho joven. Y yo particularmente siempre me he caracterizado por darle oportunidad a la gente joven, que esa es la gran virtud que tiene mi cuerpo técnico y yo. Entonces decidí invitarlo, ni siquiera convocarlo, invitarlo a que sea partícipe del microciclo de entrenamiento en la Ciudad de La Paz. Con tal mala suerte que el chico Camacho, apellida, su señor padre había tenido un problema muy serio, una diferencia del padre con un dirigente de la Federación Boliviana de Fútbol, que a mí particularmente no me interesa, porque yo vine estaba en la selección para convocar a los mejores futbolistas y no ser de repente policía ni tampoco detective para ver quién tiene problemas con quién. Entonces, el día que lo invité al muchacho, este dirigente, que ni siquiera quiero nombrarlo, juró sacarme de la selección. Los motivos personales a mí particularmente no me interesan. Y desde ese día empezaron a boicotearnos, que no había entrenamientos, que no había tiempo. Ya sentíamos nosotros que esta incomodidad dentro del cuerpo técnico, y obviamente resultó, inclusive, fíjate cómo la mediocridad del ser de llamados dirigentes, no todos, por supuesto, de que llegamos a Estados Unidos para la Copa América y jugábamos un partido amistoso con Estados Unidos, justamente con el anfitrión. Por decir que llegábamos hoy y jugábamos mañana. Entonces, el amistoso, llegamos a entrenar, se retrasó el vuelo y nos dieron la cancha para entrenar 7 minutos, que nos cortaron la luz en la noche, 7 minutos, porque el tiempo se había pasado y tú sabes que los americanos no hay vuelta que dar, te dicen una hora y tienes que cumplir. Entrenamos 7 minutos para jugar con Estados Unidos en Estados Unidos. Yo había pedido un partido después de aquello, porque teníamos 5 días para estar allá, una selección centroamericana para jugar un partido amistoso más entre la Copa América. Y este dirigente no quiso que se juegue porque no quería darle partidos a la selección para que no nos vaya bien. Lo dijo al propio empresario que quería hacer el partido. Entonces, he sentido el boicot de futbolistas que renunciaron, que hasta el día de hoy no tengo idea por qué lo han hecho, ni tampoco pienso preguntarles. Pero pese a ello, mi carrera, gracias a Dios, me va bastante bien a nivel profesional. Por lo tanto, muy feliz. No sé, te vuelvo a reiterar si era el momento ideal de aceptar la selección nacional, pero lo hice por los principios y por el amor que le tengo a mi patria, ¿no? ¿Cómo está la relación con Raldés y con Martins? No, la verdad que no los he vuelto a ver desde aquella vez. La última conversación con Raldés fue en el avión cuando volvíamos de aquel partido que me acuerdo que perdimos 7-0 con Argentina, un partido amistoso en Estados Unidos. Que ese partido, no sé quién lo habrá hecho, porque me asumí la selección. Y a los 3 o 4 días había ese partido. Para mí era fácil decir, no voy. Pero ese partido ya lo habían agendado, estaba hecho, y obviamente, imagínate, él quiso la lista, ni siquiera hizo la lista de los que viajaban, porque inclusive se olvidaron poner un lateral izquierdo, no teníamos lateral izquierdo para ese partido.
y lastimosamente para ir a Estados Unidos necesitas una visa, que de eso no te sacan en un día. Entonces tuvieron que viajar los futbolistas que tenían visa. Entonces imagínate, nos vimos al avión, hablé con Raldes, con Martins, hablamos en Miami antes de venirnos, y textual me dijo de que me agradecía mucho que ningún técnico le había dado la confianza que le había dado, que estaba muy agradecido. Entonces, te preguntaba por ellos, porque ellos renunciaban a la selección cuando tú estuviste. Sí, sí, ¿verdad? Por eso te digo, o sea, hasta el día de hoy no sé por qué renunciaron, no tengo la más mínima idea, ¿no? Y tampoco pienso preguntarles nunca, o sea, ya fue, seguramente algún día nos cruzaremos y nada más, pero tendrán sus motivos seguramente. En el caso mío, sería incapaz de decirle no a mi país, más allá que sea el técnico que sea, o sea, yo no vine al mundo para boicotear a nadie. Hoy en día, ese es el riesgo que corremos los técnicos, ¿no? Ni siquiera los resultados te van a, seguramente, asegurar el trabajo. Porque tú, fíjate, hoy en día no le caes bien a tres o cuatro futbolistas, te hacen la camita, te hacen la camarilla y te vas. Lastimosamente se ha vuelto el fútbol así, hay que decirlo claramente. O sea, eso a mi país han traído esa modalidad de futbolistas extranjeros. Aquí no se conocía particularmente nosotros. Cuando hemos sido figuras de muchos equipos, yo me dedicaba a entrenar y a jugar, a tratar de ser mejor. Yo nunca pensaba en echar a un técnico, ni mucho menos. Pero los tiempos han cambiado, lastimosamente. Por allá estuvo nuestro compatriota Sixto Bisuet, estuvo trabajando con ustedes en las categorías inferiores. ¿Pudiste conversar con él? ¿Lo conociste? ¿Se entrevistaron en algún momento? No, para nada, para nada, para nada. No me crucé nunca. Tengo entendido que estaba haciendo un muy buen trabajo y tuve un problema familiar muy serio que tuvo que irse inmediatamente. Su hija, sí, un problema. Claro. Un problema con su hija, lamentablemente. Sí, él estuvo por allá, estuvo trabajando con ustedes, tuvo que retornar pronto. El profesor es un gran profesional, trabajando justamente en las categorías inferiores. Y mira que él también dirigió la selección absoluta de Ecuador. Sí, y claro. Y lamentablemente, las grandes esferas en el grupo terminaron conspirando. Eso está, eso existe, y realmente es algo que no debería aparecer en el fútbol, pero es una realidad. Dos o tres jugadores importantes no quieren jugar o algo, los famosos grupos, las famosas trincas, tanto daño le hacen al fútbol, ¿verdad? Sí, o sea, yo considero que lo único que te puede asegurar medianamente que termines tu proceso ni siquiera son los resultados. ¿Sabes qué es? Una buena rescisión de contrato. Sí, es que es verdad. Siento, sí. Pero es la verdad. Una buena rescisión de salida de contrato es lo único que te puede asegurar quedarte y terminar tu proceso. Lastimosamente, justamente por todo lo que está pasando en esto que estamos conversando, ¿no? Ese partido Ecuador-Bolivia, rumbo a Rusia 2018 en Quito, creo yo que el dispositivo táctico utilizado por la selección boliviana que dirigías tú en ese entonces fue de mucha disciplina, fue muy táctico Bolivia en ese partido, dejó pocos espacios, sin embargo terminó perdiendo 2-0 el partido en los últimos minutos. ¿Hubo alguna charla previa con Gustavo Quintero, alguna apuesta por ahí de estas que siempre sabe haber? No, para nada, no, particularmente no. Con ningún técnico, nunca, ninguna apuesta, ni mucho, ni en la selección, ni en los equipos. ¿Te devolvió a haber perdido ese partido, Julio? Por lo que hizo tu equipo en cancha. Todos los partidos duelen perderlos, absolutamente todos. Pero, a ver, tú no vas a, seguramente, con los televidentes que saben de fútbol, nunca vas a querer comparar una selección que tiene, de repente, su figura jugando en la China, pues. O sea, el fútbol ecuatoriano lo tenía a Valencia, que venía del Manchester United, lo tenía a Caicedo, que venía no sé de dónde, de Rusia, creo, jugadores que jugaban en Inglaterra, en Italia. O sea, imposible. ¿Cómo le vas a hacer frente a una selección de esas características de los futbolistas, o sea, de esa jerarquía futbolística? Entonces, lo que tiene que hacer un técnico es seguramente tratar de plantearlo de la mejor forma posible el partido. Y eso es lo que contrarrestar las fortalezas del rival, de alguna forma. Pero por supuesto. A ver, ¿por qué el gran Antonio Valencia jugó tantos años en el Manchester United? Por la capacidad que tiene, un talento bárbaro, una disciplina, una envergadura, una fuerza física admirable, ¿verdad?
Entonces, no vas a comparar un futbolista que viene del Manchester United con un futbolista que viene jugando en Bolivia. O sea, totalmente, sería neófito si creo que va a ser de esa manera. Entonces, tiene que plantearlo de la mejor forma posible, ¿no? Claro. Valdivieso era un líder, Echeverri era un líder, Truco era un líder, Sandy era un líder. Y ya que estamos hablando de Antonio Valencia, ¿tú crees que Antonio Valencia es un líder acá en el fútbol ecuatoriano, hablando de selección? Porque mira que pasó esto de la Copa América, el tema de la disciplina, y prácticamente subió este escándalo del piso 17 y terminó ahí, y el hombre anda que descarga y bueno, es un va y ven con la dirigencia acá del fútbol ecuatoriano. ¿Tú crees que Antonio Valencia todavía le sirve a la selección, todavía debería estar? Mira, no soy quien para opinar de aquello, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que es un referente al fútbol ecuatoriano. Puede tener diferencias dirigenciales. Yo creo que a nosotros nos interesa, los que amamos el fútbol, lo que hacen dentro de la cancha. Pues Antonio, hay que preguntarse por qué ha hecho tanto por el fútbol del United y obviamente por el fútbol ecuatoriano. Algo de bueno debe tener. Y si no, vamos a ir un poco más atrás. Carlos Tenorio, por ejemplo. Para mí, te decía al principio, un caballero, un goleador de cepa, ¿no? Una potencia admirable. Entonces, para mí es un referente, gente que ha hecho mucho por el fútbol ecuatoriano, el mismo Aguinaga, Panchito Ceballos. Creo que en su momento, digamos, el Quiñones era el mejor lateral izquierdo que había. Entonces, ha tenido jugadores una camada importante de futbolistas. Claro, sí, por acá, bueno, se ha hablado muchísimo en torno a eso. Antonio Valencia, bueno, estuvo casi una década en el Manchester United, ¿no? Haciendo un buen trabajo por allá. También, como tú dices, un jugador importante en la selección. ¿Cuál fue el último gran referente de Bolivia? El último gran referente de Bolivia, creo que hemos sido los que hemos estado en 93. Mira, yo he sido en esa selección el futbolista más joven que estaba dentro del campo de juego, ¿no? Claro. Yo era el más joven dentro del campo de juego, entonces he tenido mucho más años y mucho más vigencia que mis demás compañeros. Entonces, nada, aquí hicieron recién un reportaje y estamos considerados entre los mejores cinco futbolistas de toda la historia del fútbol boliviano. Entonces, mira, acá tengo justamente este libro, si lo ves. Es un libro que lo han hecho en Europa, que titula Los mil futbolistas, los mejores jugadores de todos los tiempos. Mil. Ahí está, ¿no? Y estoy acá, entre estos mil futbolistas. Entonces, para mí es un privilegio, es un honor ser tomado en cuenta de esta, en este libro. Que, si tú puedes ver acá, que está Luis Rodríguez, ¿no? Entonces, claro. Nada, para mí es muy grato todo lo que he vivido. De repente, para algunos sí, para algunos no. Pero creo que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Yo creo que todos tienen su pasado, absolutamente todos. Aquí, yo creo que el que diga que ha sido un santo no existe esa clase de personas. Todos nos hemos equivocado en la vida. Obviamente, lo que han hecho con muchos futbolistas, muchas veces los dirigentes, llamamos dirigentes buenos, quieren eclipsar o quieren minimizar lo que hemos hecho como futbolistas. Entonces, nada, yo creo que ustedes tienen que ser agradecidos a la gente que le ha dado muchas alegrías al fútbol ecuatoriano. ¿No te arrepientes de nada en tu carrera futbolística, Julio? No, por supuesto, pero dicen que la experiencia es la madre de la ciencia, ¿no? Y también dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, si uno tuviese seguramente la experiencia que tengo ahora, me imagino que no hubiese hecho muchas cosas que he hecho en mi vida. De repente, en mis tiempos no se ganaba el dinero que se gana ahora. Seguramente hubiese sido un profesional al 100%, hubiese comido lo necesario, hubiese vivido en un gimnasio, y obviamente hubiese sido seguramente un hombre con mucho dinero. Entonces, la vida es así, la vida te enseña. No me arrepiento de muchas cosas, pero sí, seguramente cambiaría algunas cosas, ¿no? ¿Qué hizo de bueno el fútbol ecuatoriano, Julio, para tener las clasificaciones a los mundiales de forma importante, de forma seguida en su momento, comparándolo con Bolivia? ¿Qué sí hizo Ecuador y qué no hizo Bolivia en todo este tiempo? No, yo creo que Ecuador ha sabido explotar a futbolistas extraordinarios que tiene en ese momento, ¿no? Entonces, no sé cómo van en divisiones inferiores, no tengo idea cómo están en Ecuador, pero
también tuvieron grandes técnicos, si no me equivoco, el profe Draskovic, que lo tuve acá, Dusan, en la selección boliviana, quien lo aprecio bastante, y otros técnicos de nombre que le han dado muchas acciones al fútbol ecuatoriano. Me imagino que el gran secreto ha sido ese, o sea, aprovechar los jóvenes también, porque han sido, no solo han sido 3 o 4 años, creo que han ido 2 o 3 mundiales seguidos, no estoy muy seguido según lo que estoy hablando, pero algo han hecho de bueno. Entonces, no sé cómo están ahora en divisiones inferiores, pero futbolistas tienen, no por nada están jugando en equipos importantes del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que materia prima sí hay. Claro, hay una bonita generación, de hecho, de esta selección sub-20 de Jorge Celico, que quedó tercera en el Mundial de Polonia. Tercera en el Mundial de Polonia. Hay unos muy buenos futbolistas ahí y con eso se va a trabajar. Por acá anda Jordi Cruyff. No sé si estás al tanto, Julio. Anda Jordi Cruyff, hijo del gran Johan Cruyff. ¿Qué hace por acá? Anda por acá, es técnico. Es técnico de Ecuador, te cuento. ¿De qué categoría? De la selección absoluta. Mira, qué bueno, ¿no? La verdad que no tenía la más mínima idea, pero obviamente no sé si él dirigía antes, ¿no? Yo lo perdí cuando él era jugador del Barcelona, creo que jugaba ahí, yo no sé lo que ha hecho. De su trayectoria como técnico, si me puedes contar algo, no tengo idea dónde ha estado él. Bueno, ha estado en países recónditos realmente, ¿no? En cuanto a esto del fútbol. Y llega acá al fútbol ecuatoriano, firma un contrato. Y bueno, todavía no ha podido dirigir un partido, no ha podido estar a cargo de una práctica. Por todo esto que ha ocurrido. Y además también Julio, la inestabilidad que hay en nuestra dirigencia hoy por hoy. ¿Qué te puedo decir? O sea, o sea el Ecuador lo ve desde ser siempre lo mejor del mundo. Y si tomaron los dirigentes seguramente la decisión de poner al señor Cruyff como técnico, ojalá que le vaya bien. Obviamente, creo que todos ustedes como ecuatorianos tienen la labor y el deber moral de apoyarlo a él y a toda la selección para que les vaya bien. Me imagino que va a ser de esa manera. Pero te vuelvo a decir, yo no sabía que era técnico. No tengo por qué mentirte, pero deseo de su papá, sí, un genio como futbolista y como técnico ni hablar. Entonces, nada, ojalá que les vaya bien. En honor al tiempo, Julio, y agradecerte, en una sola palabra, las preguntas que te voy a decir. Javier Azcárgorta. Algo histórico en el fútbol nacional. Marco Antonio Echeverri. Un genio para el fútbol, un crack. Gustavo Quinteros. Un compañero de selección. Fútbol ecuatoriano. Algo que ha marcado mi vida, sobre todo el Barcelona. Dusan Draskovic, que me lo nombrabas hace un ratito. Un señor profesional. Julio César Valdivieso. Un boliviano que siempre ha tratado de triunfar y de superarse día a día. Bien, te agradezco muchísimo esta bonita charla que hemos tenido, Julio. Te envío un gran abrazo, muchas bendiciones de salud para ti y para los tuyos. Un abrazo fraterno acá desde Ecuador, esperando que todo esto mejore y poder conversar en algún momento. Mira, si me permites invitarlos a todos ustedes que juguemos juntos en el mismo equipo el partido más difícil de nuestra vida, ¿no? Ante un rival que es invisible, que es letal para la humanidad, sé que están pasando momentos muy difíciles en Ecuador. Quédense en casa, cuídense, sabemos que todos tenemos necesidades de hogar, de familia, pero no hay nada si no hay vida. Cuiden la vida ante todo, hagan caso seguramente a sus autoridades y a la gente de fútbol, a la gente del Barcelona, a los hinchas del ídolo astillero, mis agradecimientos eternos. Muchas gracias por haberme cobijado en aquella oportunidad y espero algún día poder la oportunidad de volver a esa gran institución como es el Barcelona. Bendiciones para todos los ecuatorianos, absolutamente para todos. Que vengan mejores días en el mundo para todos nosotros, ¿no? Un abrazo, Julio, éxitos y muchas gracias. Hola, el agradecido soy yo y obviamente para servirlos cuando quieran. Excelente. Un abrazo.